Politécnico tiene este equipo, es un equipo de última generación, de alta definición, que llamémoslo en la vida real, es un equipo para hacer televisión. No es exactamente un equipo para hacer clases grabadas para una educación virtual, es un equipo para hacer televisión. ¿Pensando en qué? Pensando en que mi televidente, en este caso el estudiante, no se aburra y no me vaya a cambiar de canal, ¿cierto? Entonces, un poco con esa mentalidad de tener una imagen audiovisual más dinámica, es como el Politécnico está haciendo, está formando parte de todo el tema tecnológico para la educación virtual. Una cosa es dictar una clase magistral en un salón con estudiantes presenciales, y otra cosa es enfrentarse a unas cámaras y a unas luces como en un estudio de televisión. Eso no es fácil, aunque los profesores tenemos, pienso yo, la particularidad de poder hablar en público, de poder, que es lo que hacemos a diario. De todas maneras no les ha sido fácil, entonces hay unos tutoriales que Educación Virtual hizo para los profesores, donde les dicen qué material traer, cómo tienen que traerlo, cómo deben venir vestidos, cómo, ¿sí? Un poco cosas muy superficiales. No nos metemos en los contenidos son los de los profesores, de las clases, claro. Eso es lo que yo pretendo hacer con la educación virtual, que la gente que está viendo, nuestros estudiantes, que están viendo una pantalla de computadora en este caso, al final del módulo, al final de la teleconferencia, digan, wow, aprendí. Eso es lo que